vamos a conocer un poquito más sobre la Plaza Juárez de Zapotlanejo. Entre la Presidencia Municipal y la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario se encuentra la Plaza Juárez. Anteriormente esta plaza estaba iluminada con luces blancas y jardineras, así como unas palmeras que la caracterizaban. Este lugar fue construido en 1918, bajo el mandato del entonces presidente municipal, Rosario Orozco. El trazado de la plaza original, al igual que la base de la escultura de Benito Juárez, fueron diseñados por el zapotlanejense Aurelio Acevis Peña. En la actualidad, este espacio une el andador Reforma y la explanada de Casa de la Cultura. Este lugar es utilizado para exposiciones culturales y religiosas, brindando un espacio de esparcimiento. Zapotlanejo, Zapotlanejo.